Hola, Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sara Desirée, ¿cómo que Sara, puedes llamarme Sara, sí, me llaman Sara en general. Sara, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Me decías que tú también eras de ensaladilla tuneada. Totalmente. Sí. Yo ensaladilla como sea, ¿sí? Me la como porque me gusta mucho y soy de buen comer. Ah, muy bien. Así sí, que la ensaladilla. ¿Y la ensaladilla también es de adolescentes o no sabes de la ensaladilla? Las personas adolescentes se pueden comer toneladas de ensaladilla si les gusta, claro, porque suelen comer bastante. Ahí está. Aquí viene nuestro primer momento de tranquilidad. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque, madre mía, pero que esa manera de comer... Yo acepto que coman mucho, ¿vale? Que es verdad que están creciendo, que esos cuerpos hay que alimentarlos, que coman lo que coman, muchas veces no realmente no engordan, pero luego el modo en el que comen, Sara, es mejorable, a mí me lo parece. No lo sé si solo es verdad lo que pasa en casa, pero esa voracidad, ese comer que parece que no hay un mañana, que parece que les van a quitar el plato, ¿por qué comen con esa ansiedad? Bueno, esto tampoco es general, no es que todas las adolescentes coman así, con voracidad y con prisa y con tal. Básicamente porque están pensando también en otras cosas, Yo el motivo no te puedo decir exactamente cuál es, no sé si hay algún estudio que se haya hecho, alguna investigación al respecto sobre el motivo por el cual las personas adolescentes comen rápido y con voracidad, pero sí que te puedo decir que hay casos en los que no es así también, Es una etapa que recordad que además viene con el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, por un lado o por el otro, por comer mucho, por comer poco, o por controlar mucho con la comida y empezar a hacer dietas y tal. Pero si la comida es algo que preocupa, muchas veces comen no de la manera que nos gustaría, no el tipo de productos o alimentos que nos gustaría, y ahí es, ahí recopilando aquí a la compañera, donde tendríamos que ponernos, porque ahí es donde están los hábitos que podemos ayudarlas a desarrollar para que aprendan a comer un poquito mejor. Y ahí está la misión adulta. Bueno, enseguida hablamos de tu libro, El día que mi hija me llamó zorra. Sé yo antes a Mercedes que, no me equivoco, tengo la impresión que esto de la adolescencia no se va con la adolescencia, sino que siempre tenemos un poquito de adolescente, ¿o no, Sara? Ojalá. Yo me gustaría decir eso, pero porque muchas personas adultas el problema que tienen es que han perdido esa esencia adolescente. Pero la adolescencia en general, en realidad, es un periodo comprendido entre más o menos los 9, 10 años y los 24, 25 años, dependiendo de los casos. Ahí estamos, ¿no? Y tampoco podemos decir que finaliza a una edad determinada, porque tiene que ver con un proceso de cambio, de transformación cerebral y corporal, Todo nuestro cuerpo está ahí y nuestro cerebro particularmente, por eso yo utilizo la frase no es personal, es cerebral. Entonces tiene que ver con todo eso. Y cada persona hace ese proceso durante el tiempo que necesita hacerlo. Y hay muchas personas, yo tenía una profesora en la universidad cuando estudié hace muchos años que decía que quien no vive la adolescencia en el momento que le toca, la tiene que vivir durante su vida, en algún momento, y a veces no en la edad que más nos conviene vivirla, ¿no? Entonces por eso lo dejo ahí caer. Es verdad que, mira, a mí también me dijeron lo mismo justo en la universidad, recuerdo un profesor, pero era más en plan, yo qué sé, que viviéramos la vida en ese momento, que si no luego, incluso decía, ahora hay que tener muchas parejas y cambiar, y porque si no luego cuando seas adulto vas a querer hacer todo lo que no hagas ahora. Pero lo que pasa es que, claro, cuando dice 24, 25 años, yo ya me eché a temblar, por favor, Sara. A ver, porque... ¿Quieres cortarla un poquito más? Hombre, yo estoy ya diciendo, ya va a tener con el 16, ya mismo esto va a coger camino y... O sea, que hasta los 25 puede durar la cosa. Más o menos, sí. Esa es la teoría como más consensuada, entre las personas que están ahí investigando y las personas que trabajamos y que estamos especializadas en el tema. Pero luego hay casos de todo y, como ya sabéis, cada caso es diferente y no podemos generalizar y decir que para todas funciona lo mismo o que para todas va a ser igual, Esto es una máxima. Pero sí que es cierto que se alarga, aunque, y ahí te doy la esperanza, aunque hay diferentes fases y cuando esto el proceso va avanzando, pues ya vas viendo que van adquiriendo y van desarrollando habilidades para ser más autónomas. Pero para eso las familias tenemos que estar ahí acompañándolas para que puedan hacerlo. Y ya veis que van haciendo cada vez más cosas y no hay tantos miedos. Bueno, miedos siempre hay, ¿no? Pero está bien, ¿y por qué tiene tan mala prensa la adolescencia? Siempre es como, ay, la adolescencia, ¿no? Como, wow, qué mal, ¿no? Qué mal rollo. Sí, bueno, yo siempre cuento lo mismo y es que es una etapa que realmente nos desconcierta a las personas adultas. Nosotras necesitamos una serie de cosas para vivir tranquilas, esa estabilidad, una serie de cositas, la gente, todo organizado, planificado. y todo dentro, emocionalmente, todo dentro de unos parámetros, ¿no? Y creemos también que como de peques, pues las hemos ido acompañando y hemos estado ahí y tal, pues pensamos que en la adolescencia ya esto va a estar. Y de repente llega la etapa y nos encontramos con conductas que nos dan miedo, que no nos hacen estar estables, precisamente todo lo contrario, emocionalmente muy intensas. Entonces se ha extendido esa idea de que la adolescencia es un momento terrible y la gente lo ha interiorizado de una manera que habla de la adolescencia como si fuera una enfermedad, algo tremendo, algo terrible, algo que hay que pasar, algo de lo que las familias no se salvan, ¿no? No te vas a cuidado. Sí. Ay, aprovecha este momento que luego será adolescente y tú, oh Dios, lo que viene. Ahí va, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Pero en realidad es maravillosa, ¿eh? La etapa. Es maravillosa, pero sí es verdad que tiene sus momentos, porque a ver, estos cambios de humor, de repente por la mañana están eufóricos y todo es maravilloso y qué bien en el grupo y 3 horas más tarde, qué mal, que un bajonazo tremendo. Tú dices, pero a ver, esta montaña rusa no hay quien la que claro, uno lo sufre de manera indirecta. Imagino que el propio adolescente pues también lo sufre, ¿no? Más que nadie. Pero luego, claro, está la familia ahí alrededor que no entiende qué está pasando y tampoco sabe qué hacer, que parece que lo que hace lo empeora. A cualquier cosa que haces, que intentas ayudarlo, empeoras. Y bueno, hay que entender muy bien, para eso hay que entender muy bien, para poder acompañarlas y que eso no nos desborde en el día a día, que es bastante complejo e intenso todo. Hay que entender muy bien por qué les pasa lo que les pasa. Y ahí es donde está el tema cerebral que os comentaba, esa frase no es personal, es cerebral, no es contra vosotras, con las personas que estáis a su alrededor, que estamos a su alrededor, sino que es una cuestión de lo que pasa aquí dentro. Y lo que pasa aquí dentro es que el sistema límbico, que es el que rige las emociones, está a tope, y de un momento a otro pasa de 0 a 100 por cualquier mínima cosa que os podáis imaginar, ¿sí? Y además, todo lo que les pasa en el instituto, por ejemplo, les afecta en casa. Y todo lo que les pasa en casa les afecta en el instituto. Y así en todos los ámbitos, ¿eh? Si en casa he discutido con mi madre, luego me voy con mi amiga está allí, yo voy, llego, es que está todo mal y no sé qué. Si me ha pasado con mi amiga, pues lo mismo. Entonces, ahí es donde llega lo que nosotras tenemos que desarrollar, ¿eh? Nuestro escudo, que es la paciencia. Y la paciencia no siempre es fácil, porque en nuestro día a día pues tenemos mil cosas, que si la pareja, la familia, el no sé qué, el trabajo, tal, y llevar una casa para adelante y una familia es muy complicado muchas veces. Entonces a veces perdemos esa paciencia que necesitamos, porque nos necesitan. ¿Sí? Aunque no lo parezca y pongan cara de asco y se nieguen a recibir nuestra ayuda y todas estas cosas que pasan en esta etapa, realmente nos necesitan un montón. Así que os animo a todas las familias a respirar profundamente, a repetiros no es personal, es cerebral, y a poneros ahí a entender un poquito qué les pasa y qué podéis hacer para minimizar esos momentos o para ayudarlas a transitar esos momentos con las emociones. Claro, comprensible, se puede entender, porque todos hemos pasado por ahí. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, ¿no? Porque ya sabemos lo que se pasa y sabemos lo que sentimos en esa época, tiene que ser un poco más llevadero, aunque luego está la paciencia, que es la que no nos ayuda. Adolescencia y sexo. Bueno, me río porque esto es una cosa que genera muchas dudas en las familias. Esto lo podemos hablar desde muchos lugares, ¿eh? Lo primero que hay que entender es que adolescencia y sexualidad, la sexualidad la tenemos durante toda la vida, ¿eh? La infancia también, bla, bla, bla. Pero para no extendernos con eso, es importantísimo entender que en esta etapa las hormonas sexuales se liberan. ¿Sí? El cuerpo empieza a experimentar una serie de sensaciones que no había experimentado hasta el momento. Entonces está ahí, hay una cosa, un cóctel, ¿no? Y es así. Están en una cosa que no entienden, les pasan cosas que no entienden. Empiezan a sentir atracción por personas y empiezan a entrar en contacto con lo que es la intimidad. Y empiezan a aparecer las relaciones de intimidad, ¿sí? Hacia dónde nos sentimos atraídas, hacia qué personas, en qué momentos, y no lo comprenden. Entonces, ¿cómo? Las emociones empujan y el córtex prefrontal está ahí que no puede controlar la conducta, pues normalmente ellas se dejan llevar, las personas adolescentes se dejan llevar por esas emociones y todo lo que están sintiendo y empiezan a pasar cosas. Cosas que os puedo decir del tema sexual, sexualidad, básicamente. Sí. La primera es que, aunque nos cueste, va a pasar, nos cuesta entender que van a tener relaciones, que van a empezar a tener intimidad, que van a sentir cosas con su cuerpo y van a empezar a explorar su cuerpo. Esta es una muy importante. Aunque nos cueste entenderlo, les va a pasar. Entonces tenemos que procurar, que es la segunda cosa, que puedan tener acceso a toda la información posible para que lo hagan de la manera más segura posible. Porque a veces, y eso no quiere decir dar la charla, no quiere decir sentarte ahí y decir, bueno, querida, ha llegado el momento de hablar de sexo. Vale, esto no. La idea ahí sería que pudieran acceder tanto a profesionales o personas, si no nos vemos con corazón de hablar nosotras del tema o de sacar el tema, primero que puedan acceder a personas que estén especializadas y les puedan explicar, ellas puedan plantear las dudas sin vergüenza, porque lo que pasa con las familias es que contarle a mi madre esto, me suele salir, me da asco, ¿qué dices? Y yo ya lo sé, ¿no? Os dicen cosas que a veces pues os dejan así y dices, ¿y ahora cómo sigo yo a partir de esto? ¿No? Que me acaba de decir que, mamá, qué asco, ¿no? Sí. Y se va. Pues ahí eso es lo importante, que puedan acceder a la información, aunque no sea a través de papá y mamá, ¿no? Que está ahí, hay más personas. Y luego que en casa eso sea algo natural y podáis sacar el tema en cualquier momento. E incluso provocarlo, porque ha pasado algo en algún sitio, os habéis enterado de alguna historia, y sacar el tema en cualquier momento, pero no con ellas como protagonistas. Ellas tienen que estar ahí para opinar sobre lo que estáis, lanzáis el tema y les pedís opinión y tú qué harías y cómo lo ves y estas cosas, ¿no? Ajá. Todo colateral. Hay muchas cositas que podría deciros de este tema porque es un tema extenso, pero bueno, lo importante es eso, que va a pasar, la media de iniciación en las chicas está en los 13 años y medio, cuidado, y en los chicos en los 14, así que va a pasar en algún momento y mejor ponernos a favor. ¿Sí? Que no lanzar el como yo me entere, ni se te ocurra, en mi casa no, a ver si te vas a creer que esto es un hotel, ese tipo de cosas que pasan. No. Amenazas nada. Amenazas nada. Esto es contra la etapa. Me encantó la frase lo de ya lo sé, porque, a ver, yo no sé si Oscar Wilde, cuando escribió esta frase, que a mí me encanta, lo de no soy tan joven como para saberlo todo, realmente le estaba pensando en un adolescente, porque ¿por qué todo es? Vale, no todo, pero muchas veces cuando los padres les hablamos, la respuesta es ya lo sé. Es como todos lo saben y no quieren tener tu opinión muchas veces, sino recurren hasta qué punto lo que le dicen las amistades es más importante que lo que le decimos nosotros y por qué creen que lo saben todo. A ver. Aquí está, hay varias cosas ahí, ¿eh? Es muy, muy importante entender que es una etapa muy egocéntrica, muy autocentrada y que se basa en la construcción de la identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta etapa las personas adolescentes se alejan de su padre y de su madre, de su familia, para crear a esa persona que son, que van a ser y a proyectarse ante el mundo, que son sus amistades y el resto de personas con las que se relacionan, de forma individual. Soy una persona individual, no soy como tú, ¿sí? Entonces, de entrada eso, ¿cómo lo hacen? Primero alejándose, pidiendo espacio, recluyéndose en su cuarto, y una de las cosas que hacen también es desmarcarse de las creencias familiares, desmarcarse para construir sus propios valores, ¿no? Desmarcarse de los valores familiares y desmarcarse de todo lo que en casa supone que mi padre o mi madre tienen autoridad y saben. Yo también sé, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera explicación. Es súper importante entender que ahora van a empezar a cuestionar todas las cosas que pasan en casa. No lo hacen para fastidiar, lo hacen porque es un proceso natural en el caminito de hacerse personas adultas, autónomas, y eso es incómodo para las familias. No hay otra manera de decirlo, ¿eh? Muchas veces os van a decir estas cosas, van a decir qué asco, os van a decir todo esto, ¿eh? Entonces, lo primero es entender que están ahí, ¿sí? Que están en ese proceso y que van a hacerlo. Y lo segundo es entender que las amistades juegan un papel súper importante, que decías, creen más en las amistades o hacen más caso a las amistades, a sus opiniones y tal. No exactamente, pero sí que tienen un gran peso en las decisiones que toman, ¿sí? Creéis que a papá o mamá no las escuchan y sí, os escuchan. Lo que pasa es que en ese momento están más afectadas, impacta mucho más la opinión de las amistades. Pero vosotras también estáis ahí, no solo con los mensajes que les dais en la adolescencia, sino con los mensajes que les habéis dado durante la infancia. Eso está ahí, forma parte de ella, ¿sí? Así que, por una parte, tranquilas, personas, porque si durante la infancia habéis estado ahí, habéis estado mandando una serie de mensajes, poniendo una serie de estructuras, vamos bien. A ver, Sara, ¿y qué ocurre el día que mi hija me llama zorra? A ver, ¿qué pasa ahí? El día que mi hija me llama zorra, creo que lo he hecho todo mal, creo que me ha salido mal, que mi adolescente está mal, me preocupo, me duele, me pongo fatal, empiezo a buscar ayuda, a ver si esto va a ser así o no. Hay personas que lo viven muy para adentro, se quedan ahí pensando que ellas lo han hecho mal, que no han cumplido con su función de madre, de padre, y no es así. Sí, es una etapa, como os he dicho, es muy impulsiva porque las emociones van por delante de la razón, de lo que es nuestra capacidad para contener lo que hacemos. Entonces ahí esta adolescente dice zorra, no lo dice porque piense realmente que su madre o su padre sean lo que sea que digan, pero sí que muchas veces se dan faltas de respeto por esa impulsividad. Entonces hacen pam y salen, lo dicen y ya está. Realmente se arrepienten. Normalmente suele haber después alguna conducta compensatoria, tipo me acerco a ti, te hago una cara antoña, o te doy un abrazo, o hago algo por ti, ¿sí? Ajá. Algo que normalmente no hago, como sacar el lavaplatos, ¿eh? Sacar las cosas del lavavajillas y ponerlas en su sitio o alguna cosa. Luego les pasa eso, que no pueden controlar esa impulsividad. Pero en la familia eso hace mucho daño, porque no es esperado normalmente. Cuando llegan primeras faltas de respeto de este tipo, que hay de muchos tipos, ¿eh? Está el vete a la mierda, el déjame en paz, el lo que sea, pesada, hay muchas faltas de respeto. Esas faltas de respeto son cosas que no podemos pasar por alto. Sí, ellas no pueden controlarlo, pero en algún momento lo conseguirán porque su cerebro va haciendo ese desarrollo, no se va desarrollando hasta que llegue el momento en el que puedan controlarlo. Pero nosotras tenemos que frenar ahí en seco y acompañar esa conducta que no es una conducta adecuada para convivir. ¿Eh? No podemos ir llamando zorra o lo que sea a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque así no nos relacionamos las personas de una forma que sea agradable, pacífica y estupenda para todas, ¿sí? Y ahí es donde está vuestra misión. Me voy callando, que yo puedo hablar ahora. No. Nuestra misión que no es poca, claro. Sara, antes decías también eso de no amenazarlo, no... Claro, ahora cuando estamos en el mundo de las redes sociales, del móvil, del ordenador, que van con el ordenador a todos... Con el ordenador no, perdón, con el móvil a todos lados, comen con el móvil... Cuesta también un poquito más acercarse, yo creo que antes, no lo sé, no quiero hacer aquí la abuela cebolleta, pero sí es verdad que vas, ¿no? Que siempre tienes esa barrera entre los padres y los adolescentes, el móvil, que se convierte en un espacio en el que se meten dentro y es muy difícil... Interesante. Dos cositas ahí que has dicho tú, van con el móvil, que con el ordenador, y te has corregido a ti misma, ¿no? Y has dicho, no, con el móvil. No, el móvil es un ordenador. También es verdad, sí. Sí, entonces ahí tienen, y ahí es donde está el peligro, porque tienen acceso, porque hay móviles que no tienen acceso a internet todavía. Sí, pero tú cómprale un móvil de esos a un adolescente, sí, a ver qué te dice, ¿no? Sí, de entrada. Sí. Esto es lo primero. Es decir, sí, llevan un ordenador personal encima, esto tiene unos riesgos y si no nos ponemos a acompañar esto, pues están exponiéndose a un montón de situaciones que las pueden poner en peligro muchas veces, ¿sí? Uno de esos peligros es el que comentabas, que se aíslen. Sí, la persona adolescente ya de entrada se aísla en sí misma porque está haciendo este proceso. Entonces está ahí con sus cosas, pensando en su amiga, en la otra, en la que le gusta, en lo que va a hacer, el modelito que se va a poner, en mil cosas que las están ayudando a hacer este proceso de convertirse en ellas mismas, ¿no? Y ahí están, en todo eso, el móvil solo es un instrumento más para ayudarlas a hacer ese proceso. Por lo tanto, no es en sí mismo un elemento que sea malo para ellas, pero el uso que hacen de él muchas veces sí puede hacer que se arriesguen demasiado y que entren en contacto con situaciones que las puedan poner ahí en peligro serio, ¿no? Y ahí es donde tenemos la cosa. Yo siempre digo que las preparamos mal, es decir, no las preparamos y les damos el móvil muy tarde, pero sin explicarles nada y sin pasar por un proceso, o explicándoles cosas, pero sin pasar por un proceso de aprendizaje de uso del dispositivo, ¿sí? Si en los centros educativos, en las escuelas, en los institutos, antes de que un adolescente tenga un móvil propio, un ordenador y se lo meta en el bolsillo o donde sea, pasamos por un proceso de aprendizaje de uso del dispositivo, tendremos unas probabilidades más altas de que no se arriesguen en ciertas situaciones o de que aprendan a desarrollar hábitos de uso saludables. Pero si no, y se lo regalamos para Reyes, para su cumpleaños, cuando cumplen 14, cuando cumplen 15 o a la edad que estipule la familia, o que recomiendan las personas expertas, pues ahí tenemos un riesgo. Y es que les damos acceso a un dispositivo de un día para otro, sin hacer ningún proceso para que aprendan a usarlo. Y ahí ya todo el mundo, tienes ahí acceso a todo el mundo y de como tú quieras, ¿eh? Imaginaos, el cerebro, impulsividad, sí, está ahí. ¡Ah! Yo quiero satisfacción, quiero hacer cosas que me hagan sentir bien, quiero no sé qué. Entran en ese móvil, encienden esa pantallita y todo lo que van a recibir son estímulos para cubrir esas necesidades adolescentes. Sí, el tema de la proyección de la identidad, las redes sociales con las fotos, todas estas con los likes, ¿no? La gratificación, esa sensación que necesitan todo el tiempo tener, el riesgo, que en este momento no entienden el riesgo como lo entendemos las personas adultas, lo sienten diferente y se arriesgan porque eso es lo que necesitan, esa sensación de gratificación es lo que necesitan. Entonces, la cagamos mucho. Yeah. Les damos el dispositivo y ya está. Yeah. Pero eso lo hace todo el mundo. todas las familias, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué falla ahí? Falla lo que hacemos antes, pero lo que hacemos antes también como sociedad, porque como sociedad tampoco estamos poniendo límites a las empresas que hacen estas aplicaciones, tampoco estamos poniendo límites a todo esto, ¿no? Y es muy importante, porque que tú le digas a un adolescente que no se puede abrir una cuenta a menos que tenga 13 o 14 años, no quiere decir que ese adolescente se la vaya a abrir, vaya a esperar a los 13 o 14 años para abrirse la cuenta, ¿sí? Piensa que hay adolescentes que consiguen móvil aunque su familia no quiere que tenga un móvil, y lo consiguen y tienen el móvil y guardadito y escondidito. Podría explicaros historias. Ya, ¿sí? Imagino, sí. Todos conocemos algunas de esas, ¿eh? Seguro que sí. Sí. Entonces, lo importante ahí es prepararlas para el uso. Siempre lo digo. El móvil, si no se puede convertir en algo terrible para la relación familiar y otras cosas. Sara, nos queda poco tiempo. Perdón, no, que me enrollo, ¿veis? No, para nada. Perdona porque es que el tiempo de la radio es el que es, ¿no? Es lo que hay, sí. Pero hablábamos del móvil, ¿no? Bueno, en fin, de lo dificultoso que es a veces, ¿no? En muchas ocasiones, pero también hablas en el libro de las conductas de riesgo en la adolescencia, las drogas y el alcohol, ¿no? Sí. Brevemente, porque queda poco tiempo, ¿qué puede hacer los padres? Las familias tienen que dar información y tienen que estar preparadas para esa iniciación y esa experimentación que se da durante la etapa. Eso no quiere decir que le vayamos a permitir ciertas cosas, pero sí es importante que sepamos que se pueden producir y cómo acompañarlas. Sí, eso es muy importante. Hay muchas personas también profesionales que están por ahí para ayudarlas a tener la información. Y hay muchas cosas, y yo siempre hablo de acompañar el consumo. El consumo puede ser de muchos tipos, siempre y cuando no sea habitual o haya una adicción. Tenemos que poder saber que ellas van a consumir aunque nosotras no queramos, es decir, que en algunos momentos van a consumir. Aunque les prohibáis, van a consumir. Entonces, ¿de qué hablo yo? De acompañar el consumo, ¿sí? De estar ahí para que beban agua, si beben alcohol, las drogas. El alcohol es una droga también. Entonces, yo cuando hablo de drogas siempre incluyo el alcohol, ¿sí? Hay muchos tipos de drogas y ahí tenemos que aprender a identificar los indicadores de riesgo, es decir, cuándo han consumido y qué hacer cuando han consumido. Proteger pues su higiene, proteger que se hidraten, que coman bien, que puedan soportar si van a beber una noche o si van a consumir no sé qué, que al menos puedan cuidarse bien. La idea sería que no consumiesen, pero si después de dar la información, etcétera, 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 van a consumir, que lo pueden hacer, que sepan qué hacer para cuidarse y dónde ir a pedir ayuda si la necesitan o a resolver sus dudas si lo necesitan, ¿sí? Sí, sí. Lo explica muy bien Mercedes, sí, las cosas como son. Y el resto de las explicaciones pues en el libro, en el libro de Sara, educadora social, estará mediautora del libro El día que mi hija me llamó zorra. Ahí pues han visto que bien lo explica y la lectura pues también lo explica igual de bien de cómo lo habla. Sara, ha sido un gusto que te hayas venido a la radio. Igualmente. Coincidencia de la vida, de vacaciones en Canarias y mira por dónde, ¿no? Sí, ha sido un placer, de verdad estoy muy feliz de estar aquí y muchas gracias por todo, por el recibimiento y por la invitación. No, gracias, Sara, ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós.